puse la querella desde hace hoy 15 días, estoy en eso, todavía ahora mismo acabo de salir del juez, todavía la orden de arresto no han podido dármela. Parece que tú tienes que venir con una puñalada, tienes que traerte una caja de muestras para que fueran hecho a ellos. Una página distinta se puede escribir en tu historia si acudes a la casa de acogida que tiene el Ministerio de la Mujer para víctimas de violencia intrafamiliar. Yo puedo decir que terminó. Saqué de mí el mal que podía lastimar. Eso se escribirá cuando tomas una decisión firme y que el pasado es pasado. Y sea lo que sea, no volverá. Una página distinta escribe con orgullo y nos cuenta con valor Rosa Esther de Jesús. Hace ya unos años. Sí, conocí a un joven, para aquel entonces también joven. Entonces, nos enamoramos, yo empecé a sentir que me controlaba o que me llamaba mucho, esas cosas. Bueno, para mí era algo, ese enamorado de mí o me siento bien porque está siempre pendiente de mí. Los síntomas se veían desde el inicio, pero un ciego amor no te permite ver lo que es obvio. El control, las llamadas, ponerme en contra de mi familia, no gustarle que yo estuviera con mis amigos. Muchas cosas que si tú te vas dando cuenta y las vas reuniendo, es violencia. Padres me decían, él está siendo muy, muy fuerte contigo. Hay cosas que a nosotros no nos cuadra. Una plancha caliente en su cuerpo fue una de las agresiones extremas que llegó a tolerar, pero no fue esta la que derramó el vaso de su tolerancia. Un día que él me golpeó al niño. Entonces ese día yo me sentí muy mal, fue algo terrible, porque incluso ese día él le puso una pistola en la cabeza al bebé. Incluso yo quería tener dos hijos, uno casi detrás del otro. Y en el embarazo yo dije, no, al momento de la decisión sí me dolió, sí. Porque el amor no se muere de un día para otro, sí era amor. Entonces, nada, yo fui, limpié todas mis cosas. Lo más que yo quería era sentirme feliz con mi muchachito. La casa de acogida fue su guarida y allí tuvo que sacrificar por un tiempo su cotidianidad para alcanzar la paz de la que goza hoy. Ahí nosotros duramos 17 días, sin comunicación, no podíamos utilizar nada. La secretaría me asignó un abogado y todas esas cosas, entonces también se puso el divorcio de una vez. Al principio, él sí estuvo mucho tiempo buscando y iba a mi trabajo, siempre trataba de hallarme. ¿Qué hacía? ¿Te pedía perdón? ¿Te decía que no o sencillamente te reclamaba? No, yo no permití ya nada, no permití que se acercara a mí, no permití nada, ya. Pero de este proceso ella tiene un aprendizaje más. Algo importante que existe en todo esto es no ser dependiente, tú tener tus propios medios, un trabajo, algo que te ayude a ser tú como ser humano. Si tienes miedo de algo que te esté sucediendo, que tú sientas que puede ser agresión o que puede ser maltrato o violencia, esto entonces tú puedes ir a la Secretaría de la Mujer, que ellos te van a atender y te van a cuidar. Y así como lo hicieron conmigo, yo duré mucho tiempo en la casa de acogida y ellos me atendieron. Yo no tuve que buscar nada, ellos me dieron todo. Incluso yo a veces me comunico con los psicólogos. Si yo necesito algo, yo los llamo y le digo, tal cosa me está sucediendo, ayúdame ahí. Y no he perdido el contacto con ellos. Y así yo sé que ustedes también pueden llegar a recibir esa ayuda.